Actualidad, empresa, emprendimiento, mercado laboral, finanzas. Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros. Bienvenidos a Tendencias. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sea usted bienvenido a Tendencias. Hoy en nuestro programa número 712 le saluda Ángel Mejía. Lunes 22 de enero, contándole que estoy bien acompañado con Walter Maeda, mi querido licenciado en economía, que está de vuelta en Guatemala. Bienvenido, Walter. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros un nuevo lunes. Dice que el tráfico está súper pesado en esta hora y en la mañana. Recuerdo cuando estuvimos en Vaya con Dios, había muchísimas personas reportándose que pasaron un mal momento saliendo de San Cristóbal y tratando de incorporarse al centro de la ciudad capital, pero vamos a acompañarle en el camino de regreso a casa con un contenido que esperamos le sea de utilidad, le agregue valor. Te quiero contar, todos los programas los iniciamos con el segmento de Gracias a Dios el lunes. Este contenido que habla acerca del divorcio fue parte de un estudio que hizo John Gottman en relación a la práctica de psicología y atendiendo pacientes, una recopilación de datos de que le llevó 40 años para tratar de predecir en qué momento una pareja tendía más al divorcio, y se dieron cuatro comportamientos que se repetían, y cuando tenían ese tipo de comportamientos tendía al divorcio. Es decir, la conclusión de Gottman fue: tenga cuidado si alguno de esos cuatro comportamientos aparece. Tenga cuidado si usted, cuando pasa un problema, se está defendiendo. Sí, es que yo soy tan lindo, tan bello, tan precioso. Sí. Tú no le estás poniendo atención a lo que yo estoy haciendo. Esa parte es una característica. Y también el no hablar del tema. O sea, guardar silencio. Guardar silencio, ¿verdad? Esto se va a solucionar, ¿verdad? Yo soy una persona amable, una persona que no usa conflicto. Pero también esta que vamos a platicar el día de hoy en esta cápsula, que es acerca de mostrar sarcasmo, el hacer los ojos como, ay, Dios, otra vez, ¿verdad? Sí. Y esa es otra de las características. Aquí la intención es poder identificar, ¿verdad? Y tratar de tener cuidado si alguno de esos jinetes, le llamó él, del apocalipsis, aparecen. El apocalipsis en el matrimonio, porque tienden a destruirlo. Entonces, es una recomendación, se la dejaremos a continuación. Y luego escucharemos a Yulisa Sánchez con un contenido que nos trae cada semana. Esta vez es acerca de un verdadero líder sabe plantear la ruta. Me gusta mucho la frase que utiliza, en que un verdadero líder, a ver, Walter, ve un poco más que los demás. Ve un poco más que los demás. Ve más allá que los demás. Y ve antes que los demás. Esa es una muy buena decisión. Qué genial. Sí, de ruta, ¿verdad? No, ha pasado. Así es. Así que quédese con nosotros, amigos, por favor. No nos cambie, que ahora arrancamos. Así, le dejamos con este contenido y luego regresamos con más. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. En las cápsulas anteriores te comenté de la investigación de 40 años de John Gottman para predecir cuándo un matrimonio tendría más probabilidades de divorciarse. Al final llegó a un asombroso 90% de precisión de divorcio cuando los matrimonios mantienen cuatro conductas que le llamó los cuatro jinetes del apocalipsis del matrimonio. Te he hablado de las tres primeras: la actitud crítica, ponerte a la defensiva y evadir el problema. El día de hoy te comentaré acerca de la cuarta, el desprecio. El cuarto de los cuatro jinetes del apocalipsis de Gottman, y quizá el más difícil, es el desprecio. El desprecio puede expresarse como sarcasmo, escepticismo e insultos. Muestras desprecio cuando te burlas de tu pareja, pones los ojos en blanco o lanzas una mirada asesina. Tome la forma que tome, es muy negativo para la relación porque la va envenenando y no favorece para nada la reconciliación, sino que al contrario aumenta el conflicto. El desprecio, a modo de sarcasmo, podría ser: con lo ordenado que eres, no me extraña que no encuentres las llaves. Escepticismo podría ser: te digo como te diga las cosas, tú no entiendes. Y una forma de insulto podría ser: es que hay que ser inútil para estar perdiendo siempre las llaves, es tan difícil dejarlas siempre en el mismo lugar. Cuando respondes de esta manera, estás insinuando que estás por encima de la otra persona, eres mejor, más inteligente, más amable, más lo que sea. Pero es tan dañino que incluso existen estudios que lo vinculan a un mayor número de enfermedades.
La mejor recomendación para evitar el desprecio consiste en tres pasos. Primero, plantear el problema, luego describir cómo te sientes y siempre mostrar afecto hacia tu pareja. Por ejemplo, me pongo muy nervioso cuando llega la hora de salir de casa y no encuentra las llaves. Te amo, pero para mí es muy importante llegar a la hora y evitar ir con prisas. Sé que estás con mucha presión y con mil cosas en la cabeza, pero ¿podrías dejar las llaves en el mismo lugar para que no nos vuelva a suceder? No es malo discutir, tampoco es un predictor de divorcio, sino al contrario, discutir eficazmente es una señal de que la relación está viva. Pero si alguno de los cuatro jinetes que hemos hablado está presente en tu relación, es el momento de enfrentarlos. Evita criticar a tu pareja, ataca el problema, no a tu pareja. Evita ponerte a la defensiva, no evadas el problema como si no existiera. Retoma el mejor momento para hablar del problema y evita el desprecio, el sarcasmo, el escepticismo. ¡Ánimo! Vale la pena pelear por tu pareja, no con tu pareja. Con la mejor disposición de avanzar en nuestras relaciones, iniciamos una nueva semana. Nuevas bondades, nuevas misericordias. ¡Gracias a Dios! ¡Hoy es lunes! Arranca la semana con sabiduría y energía. ¡Gracias a Dios! ¡Hoy es lunes! Aprendamos de las enseñanzas de Jesús que revolucionaron la forma de liderar. Liderazgo al estilo de Jesús. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Un nuevo lunes para poder compartir con ustedes una característica más del estilo de liderazgo de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de que un verdadero líder sabe planear la ruta. Y de hecho Jesús lo hizo a través de su ministerio en la tierra. Hay un escritor llamado Leroy Ames. Él es autor del libro Sea el líder que puede llegar a ser. Y él dice lo siguiente. Un líder es un individuo que ve más que los demás. Ve más allá que los demás y ve antes que los demás. Esto dice mucho del sentido de navegación, de tener una ruta clara para poder dirigir a su equipo, que un líder competente debe tener. Los seguidores necesitan líderes que puedan navegar eficazmente por ellos. Y algo interesante es que Jack Welch, presidente de la General Electric, dijo, un buen líder permanece enfocado. Controlar su rumbo es mejor que ser controlado por este. Así que los líderes que navegan visualizan en su mente todo el viaje antes de salir del muelle. Tienen una visión clara de su destino, saben lo que tomará llegar allá, saben a quién van a necesitar en su equipo para tener éxito y reconocen los obstáculos mucho antes de que aparezcan en el horizonte. Y esto es extremadamente importante, especialmente cuanto más grande es el tamaño de la organización. Es decir, mientras más grande sea la organización, el líder debe ser más capaz de mirar hacia el futuro. Y esto es así porque el tamaño dificulta más las correcciones que se puedan hacer a medio camino si algo no se planea de manera correcta. Y si se cometen errores, muchas más personas pueden resultar afectadas que cuando se viaja solo con unas cuantas. Fíjense que el mejor ejemplo de esto es el Titanic. Creo que la mayoría de nosotros conoce la historia del Titanic, el famoso barco que naufragó. Y la tripulación en ese barco no podía mirar lo suficientemente bien hacia adelante como para lograr evadir el iceberg con el cual colisionaron. Debido al tamaño del barco, que era tan grande, de hecho decían que era el más grande que había sido construido en aquella época, entonces el barco no pudo hacer la debida maniobra para cambiar el rumbo antes de que el iceberg fuera divisado. Y el resultado lamentable de este incidente fue que más de 1,000 personas perdieron la vida. Así que esta es la importancia de la ley de la navegación, porque los líderes que navegan bien siempre tienen presente que otras personas dependen de ellos y de su capacidad para trazar un buen rumbo. Y hay algunas características que hacen de un líder un buen navegante es que aprenden de las experiencias pasadas, escuchan a los demás, escuchan lo que otros dicen, examinan las condiciones antes de contraer compromisos
y se aseguran de que sus conclusiones representen tanto la fe como los hechos. Es decir, utilizan información para tomar decisiones. Es difícil equilibrar el optimismo y el realismo, la intuición y la planeación, la fe y los hechos. Pero eso es lo que se necesita para ser un líder navegante eficaz. Un líder entonces debe saber planear la ruta, debe asegurarse que la gente tenga claro lo que implica esa ruta y asegurarse que tiene los recursos necesarios para iniciar, mantener y terminar el viaje. Los verdaderos líderes realmente saben cómo planear buenas rutas para navegar de manera correcta por las aguas que muchas veces son turbulentas y que les toca atravesar en su camino. Entonces recordemos que cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita un líder que planee la ruta. Jesús nos mostró un liderazgo muy bien planificado. Él planeó la ruta de principio a fin, desde que empezó su ministerio hasta que lo terminó con su crucifixión en la cruz, pero con su maravillosa y gloriosa resurrección. Entonces, un gran ejemplo para nosotros que como líderes debemos, como decía Leroy Ames, tenemos que ver más que lo que otros ven. Tenemos que ver más allá de lo que otros ven y ver antes de lo que otros ven. Esto solamente se logra cuando nos convertimos en líderes navegantes que planeamos correctamente la ruta y planificamos todo el viaje en nuestra mente antes siquiera de salir del muelle. Les deseo muchas bendiciones para esta semana, muchos éxitos, que todos sus anhelos y todos sus sueños se puedan cumplir. Pero recuerde, debemos cada día buscar planificar la ruta de principio a fin antes de salir del muelle. Y eso, junto con la bendición de Dios, es lo que nos va a garantizar el éxito en todo lo que hagamos. Los espero en una próxima cápsula en su segmento Liderazgo al estilo de Jesús. Les deseo muchas bendiciones y hasta pronto. Mi meta es leer un libro al mes. Aunque lo has dicho antes, este año... Fresh, lleno de buenas decisiones. Ilumina FM. Estás en sintonía de la radio más fresh de Guatemala. Ilumina FM. Entrevistas, libros, recomendaciones, negocios, emprendimiento. Esto y mucho más en Tendencias Podcast. Búscanos en Spotify. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Bienvenidos a Tendencias. Estamos aquí con mi querido mío Walter Maeda. Y en este pasado sábado se desarrolló la Feria de Empleo, una actividad que se desarrolló por primera vez a través de un equipo de trabajo de voluntarios extraordinarios. Y quisiera mencionar los nombres de todos, pero realmente puedo olvidar alguno de ellos. La labor de Laura Castillo, de su hija Ana Laura y de Omar Vanegas y de Marisela Marroquín han sido extraordinarios porque se tomaron la tarea también de liderar a un equipo de muchos voluntarios para poder desarrollar esta actividad. Habían varias empresas en stands, habían varios talleres simultáneos. Rafael Sil, Sheila Divas, Charlie Morales, Antonio y ¿quién me va a dar? Pamela de Hoffens dando talleres, pero también se hizo una actividad de regalar ropa para las personas que así lo quisieran para su primer empleo. Fue una actividad hermosísima. Y bueno, surgen muchas ideas alrededor de esto también para tratar de promover las oportunidades de empleo. Muchas empresas, amigas que nos están escuchando en este momento, que quisieran sumarse a poder ofrecer las oportunidades laborales, lo pueden hacer a través de la plataforma que ya se desarrolló. Fue un desarrollo que Vida Real costeó para poder facilitar opciones de trabajo y que también, si usted está buscando trabajo, busque subir su CV y poder... llenar sus hojas de vida en esta plataforma para que pueda ser un ecosistema que ayude a generar pues mejores conexiones de empleo. Y eso es buenísimo, ¿verdad, amigos? Porque eso crea una comunidad. O sea, somos una comunidad totalmente
activa para todo lo que es el país. La verdad que, miren, yo no participé, pero les puedo decir, ahí usted puede buscarlo en Facebook. En Facebook puede buscar la página de Provisión. Usted puede buscar tendencias y usted va a encontrar que estuvo genial. Hubo una buena asistencia. No solo asistencia de empresas amigas que colaboraron. También una buena asistencia de personas necesitadas de un empleo. Hermoso. Y surgen muchas ideas de poder seguirlo desarrollando. Y bueno, también muchas personas nos han escrito para poder sumarse como voluntarios, con ideas maravillosas para poder hacer crecer este ecosistema. Gracias por ser parte de este interés en generar empleo y generar ecosistema para trabajar. Y de hecho, este sábado que viene, inicia el taller Asciende, de Náufrago a Navegante. Es un taller que se diseñó para poderle guiar en cómo hacer su CV, cómo atender una entrevista, errores típicos que se cometen en un proceso, bueno, cómo usar los canales digitales. Es un taller que tiene el fin de poderle acompañar, ¿verdad? También con muchos voluntarios ahí también que trabajan en empresas de reclutamiento para darnos tips. Y si usted quiere participar, se tiene que inscribir en entradas.viajaral.tv. Ahí encontrará la opción de Asciende, entradas.viajaral.tv, o un WhatsApp al 30 44 85 99. Cuesta 50 quetzales. Realmente fue un precio que se quisimos poner nada más simbólico, ¿verdad? Así es. Las personas que nos apoyan son voluntarios y realmente es un nivel muy, muy lindo. Pero también queremos hacerle una invitación porque el taller de emprendimiento inicia ya también en febrero. Así es, Aner, así es, amigos. El 5 de febrero iniciamos. Fíjate, Aner, que, bueno, aunque vamos a hablar un poco de eso en el tercer segmento, la verdad que con Hidden Potential, la verdad que hay algo que me dejó... ¿cómo lo digo? Lo quiero expresar así. Me dejó retado. Ajá. ¿Cómo es posible? Puede decir la gente, pero ¿cómo es posible que tengamos eventos en los cuales cobramos 50 quetzales? Viene el evento de la empresa, que es un curso también con un valor simbólico. Y decir, ¿y cómo es eso que tenemos voluntarios? Ajá. Que dan su tiempo, que donan su tiempo. Que somos voluntarios, me incluyo, sí. Que damos nuestro tiempo para compartir con personas que necesitan hacer un cambio. Y ¿sabe qué? Bueno, yo lo digo así, de gracia recibimos y nosotros de gracia damos. Pero si usted le quisiera poner un costo, yo estaba averiguando por ahí, te voy a compartir datos casualmente. Si usted quiere contratar a un headhunter ahí por fuera, alguien que le ayude a buscar trabajo, mínimo le puede costar $300. Ah, sí. Mínimo. Sí, mínimo. Y de repente, si usted es alguien que se posiciona en alta gerencia o alta dirección, le podría costar incluso, no estoy exagerando, créanme, posiblemente la primicia, el salario de un mes, su primer cheque. Es cierto, también es Entonces, cierto. Entonces, aquí usted va a aprender con personas que lo hacen, créanme, de primer nivel, y le van a mostrar y le van a compartir cómo usted puede realizar una entrevista, cómo usted puede realizar o elaborar un CV de verdad de una manera efectiva. Usted va a tener el curso en la empresa el 5 de febrero, 12 semanas, es ese curso, y usted va a tener ahí gente que sabe de marketing, expertos en marketing, expertos en la parte comercial de ventas. Tenemos expertos en la parte laboral, en la parte, tenemos abogados, tenemos, lo que le quiero decir con esto es, tenemos gente que dona su tiempo, que si usted le pusiera un costo a una hora, sí. ¿Cuánto costaría en realidad pagarlo? Y usted puede tener ese privilegio y lo tiene, créame, al alcance de su mano, pues, y al alcance de su bolsillo. Este taller se desarrolla de forma virtual, se desarrolla los días lunes, después de tendencias, a partir de las 7 de la noche. Y también tiene otro tipo de acompañamiento, otro día entre semanas, si yo necesito algún tipo de acompañamiento más cercano. Pero también se promueven un par de encuentros presenciales, que me parece una idea genial para poderle guiar de manera presencial o resolver las dudas de su modelo de negocio. Pero establecer un modelo de negocio, establecer una empresa o un emprendimiento que pueda llegar a funcionar,
Bueno, se han hablado de varios tipos de ruta y la que nosotros hemos utilizado es el modelo Canvas. ¿Puedes hablarnos un poquito de qué se trata ese modelo? Bueno, básicamente el modelo tiene nueve casillas o nueve cajas que se basan en nosotros elaborar una propuesta de valor de tu negocio. Una propuesta de valor ganadora. ¿Sí? Esa es la casilla principal. Y luego las otras ocho casillas giran alrededor de esa propuesta de valor. Tres casillas o tres cajitas tienen que ver con la parte de clientes, la parte externa, digamos, de la puerta de mi negocio hacia afuera. Cómo segmento los clientes, cómo mantengo una relación con los clientes y cómo mantengo esos canales de comunicación, venta, distribución y postventa con mi cliente. Por el otro lado, hay otras tres cajitas que tienen que ver con la puerta del negocio hacia adentro. Tienen que ver con la parte de infraestructura, con la parte en la cual, ¿a qué actividad clave me voy a dedicar? ¿Voy a vender café? No, espérese, digámoslo también de forma elegante, ¿cómo lo va a hacer? ¿Solo se va a dedicar a vender café? Cualquiera puede vender café. Pero ¿qué propuesta de valor usted le va a agregar? ¿Cómo va a ser su servicio para vender el café? Va a sacar, yo les pongo el reto de un amigo que lo hace, por ejemplo, en El Salvador, que él sale con su máquina de café a venderlo a la calle. Y cualquiera cuando se imagina que venden en la calle, se imagina aquello tradicional de una mochila que va cargando el café y una manguerita y te lo pone en un vaso desechable, ¿no? Y él lo hace de manera gourmet. Y créanme, amigos, eso es una propuesta de valor, una forma en la cual tienes que ser creativo para mostrar tu negocio. Así que esas otras tres casillas hablan de esa parte. ¿Cómo hago mi actividad clave? ¿Cómo administro mis recursos clave? ¿Cómo administro mi recurso humano, mi recurso tecnológico, etcétera? Y lo último dentro de esas casillas es los socios clave o las alianzas clave. ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Quiénes son aquellos con los cuales yo voy a hacer crecer el negocio también? Es interesante. Y todo eso, Anner y amigos, descansa sobre dos casillas más, que es la parte financiera. ¿Cómo administro mis ingresos? ¿Cómo los genero? Pero también, ¿cómo administro mis costos? ¿Cómo los cuido? Pues. Entonces, eso es, Anner, eso es, amigos. Y fíjate que y ya no lo terminé lo de Adam Grant de High the Potential, pero es ya lo dije mal, Hidden Potential, es que nosotros tenemos que dar una propuesta de valor adicional y nosotros como miembros o voluntarios de la empresa, nosotros no solo hablamos del modelo de negocios. Así es. Tenemos algo adicional que damos. Ajá. Y hablamos de no solo las habilidades, no solo hablamos de la parte cognitiva, sino que de las habilidades, de esas habilidades que hemos querido, bueno, mal llamadas blandas. Mal llamadas blandas porque son esas habilidades que nos permiten en realidad hacer crecer más el negocio que a veces las actividades cognitivas. ¿Cómo? A través de la honestidad, a través del trabajo duro, a través de la resiliencia. Esas habilidades blandas son las que traen crecimiento al líder, al emprendedor, pero también a su entorno y por ende a su negocio o a su empresa. Y solo para ponerle contexto, si usted no pudo escuchar el programa de la semana pasada, resulta que en este estudio de este libro de Adam Grant hacen un análisis de más de 1.300 o 1.500 empresarios en África y los dividen en tres grupos. Un grupo de control, ¿verdad? Que sigan haciendo lo que están haciendo, y otro grupo donde se les da un curso a la empresa de habilidades cognitivas, de cómo establecer un segmento de mercado. Y a otro grupo, más que eso, se le dan habilidades, bueno, lo que nosotros decimos blandas, pero no son así de blandas, de carácter. Básicamente habilidades de carácter. Habilidades de carácter. ¿Y quién tuvo mejores resultados? Pues quienes fueron entrenados en habilidades de carácter. Así es. Desarrollaban, se anticipaban más. Miren, pues el tema es, una persona con habilidades cognitivas puede saber qué hacer en una situación difícil, pero una persona con habilidades de carácter se anticipa, ve venir el problema y se anticipa y busca una solución. Y no me recuerdo cuánto más, 30% ganaron. Sí, 30-35% ganaban más. Sí, los que tenían ese desarrollo. Entonces aquí el punto es, me parece algo tan hermoso porque no solamente lo cognitivo, sino también las habilidades de carácter, que también nosotros
le damos un espacio ahí para poderle dar ese seguimiento. Así que ya lo sabe, ahora usted puede tomar, usted puede decir, ¿para, de qué me sirve tomar el curso de la empresa? Pues precisamente eso, la propuesta de valor del curso es, te damos las habilidades cognitivas, pero también te damos unas herramientas para que desarrolles esas habilidades de carácter, que eso es lo que en realidad te puede llevar al siguiente nivel. Y eso es lo que nos diferencia, Ander y amigos, de otros cursos. Así es. Bueno, qué linda conversación. 3044-8599, si usted quisiera ser parte de este taller de la empresa, o bien hacerlo a través de la página web entradas.villarreal.tv, y se desarrolla virtualmente los días lunes. Yo te quería hacer otra pregunta, pero ya nos dio tiempo para ir antes al corte musical, porque luego tendremos nuestra entrevista de nuestra entrevista central, ¿no? Del tema que hoy nos ocupará, pero hacemos la pausa y la próxima semana te hago las preguntas, que nos pongas ejemplos. Yo creo que uno de los negocios que más busca la gente iniciar tiene que ver con la comida, fíjate. Sí. Los chapines somos muy comelones. Los salvadoreños encanta. También, ¿no? Sí, somos centroamericanos, ¿no? Además de, sí, lo voy a decir con propiedad, El Salvador es la extensión de Jutiapa, digo yo, así que no te preocupes. Y entonces muchas veces decimos, tenemos un buen producto, pero tal vez no le hemos puesto atención a otras cosas que son importantes, ¿verdad? ¿A qué segmento quiero atender? ¿Ese segmento come con tenedor o lo come en plato desechable, ¿verdad? Así es. Entonces, muchas cosas que vale la pena. Y a veces escojo un lugar simplemente porque lo encontré barato, pero no necesariamente es la mejor. ¿Cuántos platillos de comida hago? A veces nos perdemos cosas. Son detalles que le pueden servir a iniciar su negocio, pero hacemos la pausa y regresamos con el segmento central. No puede ser, está oscuro todavía. ¿Y si me duermo otros 5 minutos? No, vamos a levantarnos. Hoy será un buen día. En este nuevo año, tú pones el esfuerzo y nosotros la música. Escuchas Fresh Sounds en Ilumina FM. 17:59. Las empresas que escucharás a continuación apoyan la visión de Ilumina FM. ¿Equipos dañados por tormentas eléctricas o sobrevoltajes? Actualmente los picos de voltaje son los responsables de daños a los equipos eléctricos en un 75%. Prevenga estos daños con supresores de transientes ProSurge. Cuentan con certificación de alta gama a un precio competitivo. Cut Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca ProSurge. Jesús es el Alfa y Omega. Él es el primero, el último y todo lo que está en medio. Descubre cómo acceder al poder de Jesús mediante el conocimiento y la comprensión de sus distintos nombres y descripciones a través de la lectura del libro El Poder de los Nombres de Jesús en Vaya con Dios. Lunes a viernes, 6 de la mañana, por Ilumina FM. Estás disfrutando de sonidos frescos. Escuchas Ilumina FM. Tendencias Podcast. Comparte todas las semanas contenido que te hará marcar tendencia. Síguenos en tu plataforma favorita de streaming y no te lo pierdas. Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en La Entrevista. Y gracias a Dios, hoy es lunes, estamos acá de vuelta. Mi nombre es Ander Mejía, acompañado de Walter Maeda Machuca, pero también con nuestro amigo Sergio Bolaños. Sergio Bolaños ha estado en la industria de... Déjeme apagar el micrófono por acá. Ha estado en la industria financiera durante muchos años, muchísimos años, Sergio. Y hace poco estuvimos hablando y me comentaba de unos términos que no había escuchado yo. Asociados a la construcción, asociados al negocio inmobiliario. Uno de ellos PropTech y otro de ellos ConTech. Y el otro que se me olvidó. Climatech. Y le decía, este es un programa de tendencias, quisiéramos conocer un poquito más. Y él me dijo, bueno, tengo que traerte a un experto que se va a conectar desde la hermana República de Colombia. Y entonces le vamos a dar la bienvenida. Pero Sergio, bienvenido a Tendencias. Gracias, Agner, muy amable. Me siento en casa. Qué bueno.
comentaba aquí que un tiempo estuve acá con temas económicos, financieros, y pues eso me hace trae muchos recuerdos. Así es que me siento muy bien en casa y gracias a Dios es lunes. Así es, y gracias a Dios es lunes. Y tuviste bien hablarnos un poquito del tema, qué era PropTech, qué era CompTech y qué era ClimateTech, ¿verdad? Así es. Y bueno, dijiste, voy a ponerles en contacto con un experto del tema y está conectado con nosotros Andrés Leal, a quien le damos la más cordial bienvenida. Andrés, bienvenido a Tendencias. Estás en Bogotá, en Medellín. ¿Dónde te encuentras? En real estate, en bienes raíces y en la construcción, y espero que sea de alto valor para las personas que nos escuchan, para los empresarios, para los emprendedores, para los arquitectos, los ingenieros del futuro. Estoy seguro que después de este tiempo que vamos a compartir, les va a cambiar la vida. Excelente, muchísimas gracias, Andrés. Déjame contarte que aquí estamos con Walter Maeda y con Sergio Bolaños. Y Sergio nos había comentado un poco en la introducción que PropTech nace de Property Technologies, así como en algún momento hemos escuchado de las empresas fintech, que hay tantas soluciones financieras en tecnología. Cuéntanos un poquito, ¿qué es el PropTech? Y luego te preguntaremos, ¿qué es CompTech? Aner, Walter, yo estoy seguro, a mí me gusta enseñar sobre PropTech de una manera muy simple, y es... Aner, ¿has disfrutado el proceso de alquilar o comprar una vivienda? A veces no he disfrutado, pero sí lo he... lo he pasado, lo he vivido. Lo he vivido, sí. Bien, para dar un poco de contexto, la mayoría de las personas asocian real estate o bienes raíces con solamente el segmento de la vivienda. Pero lo que muchos no saben es que la industria real estate es mucho más grande que eso. Y el lugar donde hacemos compras, el lugar donde trabajamos, el lugar donde estamos haciendo, o ustedes están haciendo este programa de radio, el momento en que ustedes entran en un aeropuerto, o tal vez el inventario de una empresa como Walmart, todo es real estate. Las ciudades están diseñadas desde esta hermosa industria. Entonces, la industria es una industria muy amplia, muy grande, donde participan distintos actores. Entre esos están los dueños de las tierras, están también los desarrolladores inmobiliarios, los constructores, los ferreteros, los arquitectos, los ingenieros, los bancos, los financiadores, los inversionistas, las aseguradoras. Todo es real estate. Entonces, en ese sentido, es una industria de trillion dollar industry, como lo dicen en Estados Unidos. Es una industria de cientos de trillones de dólares en todo el mundo, y las ciudades donde vivimos, las comunidades donde vivimos, Aner y Walter y Sergio, son lo que llamamos la industria real estate, ¿no? Entonces, lastimosamente, es una industria muy artesanal. Todavía se pegan ladrillos igual que hace tal vez unos cuantos siglos atrás. Hace unas décadas atrás, seguimos haciendo la industria igual. Pero aquí es donde viene lo lindo, y es que esta industria está cambiando. Viniendo a Mary y Walter, Sergio. Y así como otros sectores económicos se están transformando gracias a la innovación y a la tecnología, pues la industria del real estate no es la excepción. Y por eso hoy tenemos la fortuna de que en América Latina hay emprendedores, hay startups de tecnología que están construyendo tecnología para resolver los problemas más complejos de la industria de bienes raíces, ya sea en el segmento residencial para comprar vivienda, para rentar vivienda. Todos sabemos que para comprar vivienda en América Latina seguramente te piden 50 papeles, tienes que ir al banco, es una pesadilla comprar vivienda. Y si lo llevamos, por ejemplo, al segmento de rentar vivienda, si tú quisieras rentar vivienda, Sergio, en México, siendo guatemalteco, seguramente no te la alquilarían o no te darían el servicio porque no eres de Ciudad de México o de México. Entonces, eso es por poner un ejemplo
de los problemas complejos que tenemos en Latinoamérica en la industria real estate, y uno de los más complejos, Aner y Walter, Sergio, es el acceso a la vivienda. Aproximadamente, para que te hagas una idea, Aner, Walter, Sergio, solo en Colombia hay un déficit casi de 1,5 millones de vivienda que necesita hoy la población. Seguramente eso puede superar el número en países como México, lo mismo en países como Chile, Uruguay. O sea, tenemos un déficit de vivienda en Latinoamérica, donde tenemos una población de 650 millones de habitantes, incluyendo a Brasil. Y esto hace que este segmento de vivienda tenga todavía problemas por resolver, y ahí es donde entra la tecnología, por poner un ejemplo. Un segundo ejemplo muy rápido es las rentas cortas o el turismo. Todos conocemos Airbnb, Walter, Sergio. Sí, lo hemos usado, sí, en algún momento. Lo hemos usado. Bueno, para los que no sabían, Airbnb es una PropTech, es una empresa de tecnología en el segmento de turismo y la hotelería. Entonces, ahí es donde empezamos a identificar que hay muchas oportunidades de resolver problemas complejos en la industria de bienes raíces. Y como tú lo decías, Abner, la construcción también hace parte de esta hermosa industria, que es desarrollar y construir los proyectos inmobiliarios para después operarlos. Entonces, ese era un poco el contexto global de lo que es bienes raíces y cómo la tecnología se conecta con esta industria. Ok, entonces, cuéntanos, Andrés, ¿cuál sería la propuesta de valor, o cuál es, mejor dicho, la propuesta de valor que nos traes esta tarde para compartir con nuestros amigos? La primera propuesta de valor es aprender. En estos días, creo que la industria es una industria muy artesanal, con unos ciclos económicos diferentes al de otras industrias. Pero lo más importante es aprender cómo la tecnología puede hacer industria, cómo la tecnología puede ser más competitiva a la industria de bienes raíces. Si es un agente inmobiliario el que nos está escuchando, si es el dueño de una inmobiliaria, si es un desarrollador inmobiliario, la tecnología viene a ser más eficiente a la industria. Y hoy estamos en un mercado competitivo, estamos en un mercado, lo llamo yo, de pelea de perros. Sí. Donde el que sobrevive es el que se adapta. Lo voy a volver a repetir para el que lo está escuchando o viendo. El que sobrevive es el que se adapta, y estamos en un mercado así de competitivo, y vemos industrias, por ejemplo, el de Kodak, que es el famoso caso de transformación digital, Aner y Walter, Sergio, que por allá los empresarios de Kodak a final de los años 90 no quisieron adaptarse al cambio digital y dijeron por allá: no, el mundo digital no viene, nunca van a salir las fotos en celulares, no van a venir las fotos digitales, nosotros vamos a seguir con el rollo fotográfico, nosotros vamos a seguir creando estas cámaras que seguro todos usamos, esas cámaras de rollo fotográfico, ¿recuerdan? Donde si se soltaba el rollo, ¿no?, se perdía la película y perdíamos las fotos del viaje. Bueno, ellos no quisieron adaptarse. Y bueno, ya todos sabemos, llegó Instagram, llegaron otras plataformas que digitalizaron mucho del mercado de la fotografía y del video. Y un segundo ejemplo, y en particular, es Netflix. Entonces, a mis estudiantes en la Facultad de Negocios y de Ingeniería, Walter, Aner, me gusta enseñarle un concepto muy simple a mis estudiantes, y es cómo los negocios pueden ser disruptivos. Entonces, me gustaría preguntarte, Walter, ¿cuál es tu tienda favorita para comprarle algo a tu esposa, Walter? Yo tengo varias. Y bueno, y como que se está atendiendo a la tienda electrónica, al carrito. Pero cuando vas a un centro comercial, ¿cuál es la tienda favorita de tu esposa o tu hija? Por ejemplo, mira. Bueno, vamos a hablar. Uy, con mi esposa vamos a visitar muchas tiendas, así que pasaríamos un buen rato. Pero por ejemplo, con Raquel, Raquel, mi hija, para no hacer mucha publicidad, pero sí te puedo decir una tienda juvenil. Hay una tienda juvenil española que comienza con Z y termina con A. Listo. Fácil. Sergio, ¿cuál es la tienda favorita de alguien de tu familia? Mira, hoy sí utilizo mucho Amazon. Para poder comprar productos. Pero cuando vas a la tienda física, ¿dónde te gusta hacer mercado, por ejemplo? Bueno, aquí hay localmente una tienda
para comprar artículos de hombre, es local, Saúl. Ajá. Saúl Le Méndez. Bueno, sí. Y muchas veces tiene que ver, Andrés, un ambiente que te haga sentir muy cómodo, bienvenido, que te da la oportunidad de, bueno, si fuera cosas de ropa o de zapatos, ¿no? De probarte, de verte cómo te lucen. Y creo que uno le dan ganas de regresar y regresar a ese lugar varias veces. Creo que, fíjate que es curioso el día de hoy en una tienda de comida, ¿no? Que normalmente paso ahí, los días lunes en Guatemala se vende caldo de res, fíjate. Okay. Es un cocido, ¿no? A ver si le decimos en Guatemala. Pero en esta semana nosotros, bueno, yo estoy sin comer carnes ni más. Y le digo, mire, ¿me puede dar un plato de verdura? ¡Claro! Si usted es nuestro cliente, lo que usted quiera. No me dé el tuétano ese con la grasa que le encanta, con limón y perejil. No me dé la pieza de carne que normalmente... No. Le vamos a dar sus verduritas y con eso. Sí. Y aparte le vamos a poner su arroz. Y entonces ahí con eso, llénese. Pero, ¿y cuánto me va a cobrar? La mitad de lo que normalmente le cobro, si no le estoy dando lo que es más cosas. Bueno, lo que quiero decir es que este seguimiento, esa atención, bueno, suma muchísimo valor. Esa personalización. De las tiendas, ¿no? Bien, Walter, entonces, ¿te gusta esa tienda con tu esposa Raquel, correcto? Con mi hija. Y Raquel, saludos a Raquel si nos está escuchando. Saludos. Entonces, Raquel te dice, papá, no está la cartera que vi que yo quería. ¿Tú qué haces, Walter? Vamos a otra tienda. ¿Y no la encontraste? Bueno, hasta si agotamos, la verdad que agotamos dos o tres instancias y luego nos vamos a las redes sociales, nos vamos a la parte digital y ahí la buscamos, hasta encontrarla. Acabas de decir un fenómeno económico que se presenta en los negocios. Y es lo que Harvard Business Review muestra como es la matriz de los negocios disruptivos. Entonces, cuando el mercado no encuentra la cartera que te gusta a tu hija, inmediatamente empuja al mercado a buscar una solución. Pero usualmente el mercado no encuentra la solución. Entonces, por ejemplo, ahí, en este ejemplo, entró Netflix. La gente iba a buscar películas a Blockbuster y allá a esas tiendas, recordemos, de los cassettes, y no encontraba la película. Entonces, ¿qué pasó? La gente quería tener un servicio en demanda, quería tener un servicio streaming, quería tener un servicio digital. ¿Qué llegó? Llegó alguien y dijo, ¿qué pasa? Y la historia de Netflix es interesante. El CEO de Netflix fue a una tienda, alquiló una película y no la encontró. Y le pasó varias veces. Y decía, ¿pero cómo así que no puedo tener la película que a mí me gusta? ¿Por qué no puedo encontrar la cartera que a mí me gusta? Ahí es donde viene el mundo digital y tecnológico a resolver el problema de muchas personas en el mundo que, porque el mercado no lo resolvió, el mercado tradicional, el mercado que tal vez nunca le importó la tecnología o las plataformas, y salen empresas como Netflix, Instagram, Amazon, etcétera, etcétera. Y en real estate, en PropTech, hoy en América Latina tenemos empresas como Quinto Andar en Brasil, La House en Colombia y México, tenemos a Avi, que es uno de los unicornios que tenemos hoy en Latinoamérica, que es colombiano, después de Rappi, es una empresa PropTech. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el sector inmobiliario, el sector de la industria de bienes raíces, se quedó sin la cartera para que Raquel se la comprara. Entonces llegaron estas empresas de tecnología y dijeron, que hay un problema grande. Muy bien. Vamos a construirlo, vamos a facilitar el proceso de acceso a vivienda, de alquilar un hotel, de alquilar un apartamento, una habitación, de alquilar una oficina, etcétera, etcétera. Ahí es donde entra la tecnología y es parte del aprendizaje que quiero compartir hoy con ustedes. Y me llama la atención, Avi, H-A-B-I, latina, ¿no? En la que su modelo dice, nos cuentas de tu inmueble, solicitas la oferta, recibes la oferta inicial,
y agendamos la visita, firmamos acuerdos, recibes anticipo, entregas el inmueble y desembolsas. De una vez, todo. Suena de algo muy fácil de manejar. Pero mencionaste varios nombres. Qué interesante esta Avi de Colombia, muy interesante. ¿Qué otros nombres mencionaste? La House. Vamos a ver. ¿Cómo se oye? Ajá, la casa. Así como se escucha, sí. Ajá. La House. ¿Y esa opera en qué lugar? Están en Colombia y México. En Colombia y México, La House. Mira qué interesante también. Dice proyectos inmobiliarios verificados para invertir. Para invertir. Ajá, la casa nueva en La House. Bonito nombre también. Dice disponibilidad. ¿Dónde quieres vivir? Proyectos de vivienda, de apartamentos, casas. Son soluciones, ¿verdad? Para esta industria. Por cierto, y te hago dos preguntas adicionales. ¿Realidad virtual, inteligencia artificial en PropTech? Qué buena pregunta. Mira, para darles un contexto muy rápido, hay distintas tecnologías. Hay tecnologías, según Gartner, que es como, los invito a investigar sobre Gartner. Gartner publica, Aner, Walter, Sergio, Gartner publica anualmente las tecnologías más disruptivas del siguiente año. Entonces, si ustedes buscan Gartner 2024, van a encontrar las últimas tecnologías que están en tendencia y que ellos visualizan que van a ser las tecnologías de mayor crecimiento en los próximos años. Entonces, cuando hablamos de tecnologías, Walter, Sergio y la audiencia que nos está escuchando, hoy estamos viviendo en un mundo tecnológico. Y cada día, cada segundo, cada minuto hay nuevas tecnologías. Entonces, la realidad virtual, el internet de las cosas, cada vez que ustedes, por ejemplo, usan su teléfono, señores, cada vez que ustedes usan un teléfono para entrar a una aplicación para apagar las luces o para encender las cámaras de su casa o su apartamento, hace parte del internet de las cosas. Son dispositivos que están dentro de las casas o los apartamentos o los edificios, o cuando ustedes van a acceder a un edificio de oficinas y les piden la huella biométrica, por ejemplo. Todo eso es tecnología, todo eso son datos. Hay otro número de tecnologías, como por ejemplo, imagínate esto, Walter, tienes un edificio digital, imagínate un edificio digital ahí en la mesa donde estás, y antes de construirlo, tú lo puedes replicar digitalmente antes de construirlo y desarrollarlo. ¿Qué te permite eso? Identificar distinto tipo de problemas en el proceso de construcción, por ejemplo. Entonces, eso se llama de gemelos digitales, que es una de las tecnologías que tenemos actualmente disponibles. Entonces, hay un sinnúmero de tecnologías. Quiero compartir tres muy potentes que estamos viendo que se están desplegando muy fuerte en la industria de PropTech en América Latina. La primera, datos e inteligencia artificial, como lo dijiste allí, Aner. Datos e inteligencia artificial. La número dos, blockchain va a seguir desafiando la regulación. Vamos a seguir viendo modelos de negocio de tokenizar activos inmobiliarios o propiedades de bienes raíces. Y una tercera tecnología que yo estoy viendo en Latinoamérica muy potente y va a seguir creciendo es la disminución de la huella de carbono que genera la construcción. Para que te hagas una idea o se hagan una idea a la audiencia, la industria del real estate y la construcción es de las más contaminantes del mundo. Actualmente genera el 40% del CO2 del mundo. ¡Wow! No son las vacas, no son los taxis, no es el transporte. Eso nos lo han venido diciendo los últimos 30, 50 años. No son las vacas ni los ni el transporte. ¿Por qué, Andrés? ¿Por qué, Andrés? ¿Recuerdan que empecé que las ciudades son una parte de la industria real estate? Los edificios, los hoteles, las industrias, todo lo que veamos es real estate. Entonces les pregunto a ustedes, ¿creen que las ciudades en Latinoamérica, vamos a poner un ejemplo en Latinoamérica, somos ciudades contaminantes o no contaminantes? Bastante contaminantes. Bastante contaminantes. ¿Por qué? Si tú te entras a tu edificio, por ejemplo, Aner o Walter o Sergio, ¿tu edificio es de los edificios antiguos o de los nuevos? Es de los nuevos, pero aún así tuyo carece de muchas. Ah, sí. Ajá. El tuyo, Walter. A costo. Igual es construcción reciente. ¿Y el tuyo, Aner? Es una casa, sí, digamos una construcción de hace 10 años, creo. Pero si se ponen a pensar un poco,
la mayoría de edificios en Latinoamérica son antiguos, sí, donde tienen redes antiguas, las redes hidráulicas y las redes, por ejemplo, de electricidad, son redes que consumen mucha electricidad y mucha agua. Entonces, si eso ustedes lo extrapolan a edificios de hotelería, industriales, oficinas, edificios antiguos de oficinas, la cantidad de huella de carbono que generan estos edificios o el daño que le hacen al ambiente y a la sostenibilidad es enorme. Entonces, si usted lo multiplican por ciudades de más de 5 o 10 millones de habitantes en Latinoamérica, pues la huella de carbono termina siendo muy importante en las ciudades. Entonces, esa es una tendencia que vamos a ver en los próximos meses y años en toda Latinoamérica y en el mundo, es que se van a empezar a construir tecnologías para mitigar y hacer más eficiente el uso de la energía y el agua entre los edificios, que es uno de los impactos más importantes que tenemos en la industria a nivel mundial. Y hablando de PropTech, ya hablamos de PropTech, de todas las tecnologías que van detrás, y entonces construcción digital, ConTech, cuéntanos un poco acerca de esta. Como lo dije anteriormente, la construcción también hace parte de la industria del real estate. Y la construcción, seguramente si algún constructor nos está escuchando, algún desarrollador inmobiliario que nos está escuchando, le quiero decir que también la tecnología está permeando la industria de la construcción. Yo soy ingeniero civil, trabajé mis primeros años de carrera en la ingeniería y construyendo. Sé que es pegar un ladrillo, por eso vengo de la industria hace bastantes años. Y recuerdo mucho, me gusta contar siempre una historia. Cuando el último proyecto que dirigí de construcción, Aner y Walter, Sergio, yo veía que desperdiciamos mucha agua. Ajá. Cuando fundíamos la placa de concreto y las columnas, yo decía que desperdiciamos mucho material. Y un día llegué a donde mi profesor de la facultad, le dije, yo quiero hacer mi tesis acerca de cómo podemos usar la tecnología para hacer más productiva la industria, para producir productivo el desarrollo de la construcción, ¿no? Entonces me dijo, estás loco, eso se lo dejamos a otra gente, eso no es de nosotros. Yo le dije, es que ese es el futuro. Me decía, no. Bueno, dedícate a pegar ladrillos, te dijo casi. Sí, vamos a seguir pegando ladrillos. Sí. Y yo le dije, yo creo que los ladrillos se van a convertir en datos. Ajá. Yo creo que cualquier proceso constructivo se van a volver datos. Y eso suena loco. Fui a donde un constructor en Bogotá, uno de los constructores tal vez de los 20 más grandes de Bogotá, de Colombia, y le dije, oiga, me gustaría ayudarlo a usted a hacer más productivo y eficiente una de las tareas que usted tiene dentro del proyecto de construcción. Y me dijo, ¿de qué me estás hablando? Sí, pues le dije, podemos armar un algoritmo de colectar los datos que tú tienes y empezar a ver mejoras de la productividad y de la innovación que puede haber dentro de un proyecto de construcción. Y la primera pregunta que le hago es, bueno, muéstrame tus bases de datos. ¿Qué creen que me contestó? No tengo. No tengo. No hay, no existe. Es el 90, tal vez el 95-97% de los desarrolladores inmobiliarios de constructores, wow, en Latinoamérica que no tienen estas bases de datos hoy. Ajá. Entonces le dije, ok, significa que lo que yo tenía pensado como hipótesis de tesis en la maestría no va a ocurrir. Le dije a mi profesor, me dijo, bueno, pues entonces, si no va a ser eso, pues vamos a empezar desde ceros, a picar piedra. Pues comenzamos a colectar datos. Entonces es un ejemplo muy sencillo. Colocamos una cuadrilla. Todos saben que es una cuadrilla de cuatro personas que se encargan de una tarea en un proyecto de construcción y escogimos otra cuadrilla. Y a esta cuadrilla de la mano derecha tenían que ir a escanear con su teléfono un código QR. Y cada vez que escaneaban el código QR, uh-huh, tenían que asignar el tiempo y lo que habían ejecutado en una hora. Para que se hagan una idea, la productividad en un proyecto de construcción se mide casi mensualmente o semanalmente. O sea, no es muy preciso la productividad que se puede medir en un proceso de construcción. Nosotros lo estamos midiendo hora hombre casi. Ajá. Y al otro grupo no tenía que hacer nada, seguir haciendo su actividad. De forma tradicional, digamos. Sí, pegando ladrillos normal, pintando, sí, haciendo una actividad. Cuando fuimos a comparar la diferencia de la productividad de un equipo A
que no se medía a través de tecnología, con un equipo que se medía con tecnología, pero que al mismo tiempo psicológicamente estaba presionado porque lo estabas midiendo y tenía que rendir día a día en la actividad. Cuando presentamos los resultados, era impresionante la gran diferencia entre medir un equipo a nivel de productividad y eficiencia versus un equipo que no se mide. Entonces, ese es un ejemplo de la construcción y la tecnología, lo que llamamos Contech. Annette, Walter, Sergio, que es Construction and Technology, construcción y tecnología. Entonces, hay que dar un ejemplo muy fácil que cualquier persona lo pueda entender, y esto lo puede usar desde una ferretería en el inventario de lo que tiene su ferretería, de puntillas, de ladrillos. ¿Cuál es el inventario? ¿Cómo puedes entender el mercado y empezar a vender más, ¿no? ¿Cómo entender los datos? Y para cerrar ahí un punto, me gusta contar una historia. Recientemente terminé un curso de datos, Walter, Aner, Sergio. Y hay un podcast, pueden entrar a Spotify. Aner, Walter, sí. Sergio ya lo escucha. Sí, ya lo escuché. En Spotify se llama Triari, pueden buscar Triari o pueden colocar Andrés Leal. Y van a encontrar el podcast en Spotify. Y hay un podcast que grabamos a mitad del año, del 2023, que se llama La oportunidad de la pizza. Ajá. Y entonces a mis alumnos, el fin del semestre pasado, les dije, bueno, la primera tarea es escuchar un podcast. Y todos quedaron con podcast. Entonces les envió el link de Spotify. Y cuando ven el título, pues no dice un título de construcción, bienes raíces, da, no. Dice la oportunidad de la pizza. Entonces siempre les pregunto a mis alumnos, a ti, Walter, ¿te gusta la pizza? ¿De qué sabor? Uy, quedémonos con la pregunta difícil. Me gustan las pupusas, te iba a decir, pero son como las arepas. Pero dejémosla de cuatro quesos, ¿vale? Ah, okay. Cuatro quesos. Sergio, ¿cuál es tu pizza favorita? La vegetariana. Ave María. La tuya. Pepperoni, digamos, la clásica de Pepperoni, sí. ¿Cuál, hawaiana? No, pepperoni. No, pepperoni de los nuevos, de las nuevas. Sí, bueno, con piño, está bien. De las nuevas generaciones. Es broma. Entonces, cuando mis alumnos ven este título, que lo pueden encontrar en Spotify, en nuestro podcast sobre tecnología e innovación en bienes raíces, hay un título que se llama La pizza de la oportunidad. Ajá, y okay. La pizza de la oportunidad habla de un ejemplo muy simple. No lo voy a contar todo para que vayan a Spotify y lo escuchen, pero voy a hacer el spoiler un poquito para que vayan a Spotify y lo escuchen. Estoy seguro que van a aprender un montón. Y es cualquier pizzero, pero quiero que en vez de pizzero póngase usted en los zapatos de constructor, ajá, banquero, sí. Cualquier que negocio en el que sea. Ajá, ok. Y llega usted a la tienda de la pizza y donde Walter, vamos a pensar que Walter es el pizzero. Y yo le digo, oye, Walter, quiero por favor 20 pizzas de pepperoni. Y Walter dice, oye, pero hoy es lunes, ¿por qué me van a pedir 20 pizzas? Y el siguiente lunes yo también vuelvo y le pido 20 pizzas o 15 pizzas. Y el siguiente lunes vuelvo. La primera pregunta que se va a hacer un dueño de negocio es, ¿cómo puedo entender el comportamiento de mi mercado? ¿Cómo puedo colectar esos datos para anticiparme y predecir lo que va a ocurrir en mi negocio? Ya sea en las ventas, en mi inventario, en la de cualquier negocio, ¿no? Entonces imagínate que Walter se prepara, colecta datos y ya sabe que todos los lunes va a llegar un cliente que le va a pedir siempre entre 15 o 20 pizzas, o 10 pizzas, o 5 pizzas. Eso significa que estás anticipándote al mercado, puedes mejorar la experiencia de tu cliente, puedes empezar a inclusive a crear nuevos modelos de negocio donde puedas ganar, tener mejor margen de ganancia, pero al mismo tiempo vas a estar preparado para hacer feliz a tu cliente y volver a tu cliente un embajador. Entonces ahí es donde entra el poder de ¿qué? De los datos. Entonces por eso a mis alumnos me gusta enseñar de esta manera muy simple la tecnología aplicada a la industria de bienes raíces, y por eso en el podcast van a encontrar la oportunidad de la pizza. Pues mira qué interesante, Andrés. Hemos aprendido acerca de PropTech. Nos ha dado una introducción al Contech
Y bueno, tendremos que platicar en un futuro acerca del Climatech, ¿verdad? Buscando entender más esta tecnología. Y sin embargo, esta es una conversación que sin duda va a tener que extenderse. Tenemos que hacer una pausa y luego entrar a un tercer segmento, pero agradecemos muchísimo a Andrés y le decimos a nuestra audiencia, yo he escuchado también el podcast de Andrés, lo encuentran fácilmente. Triari se escribe con T-R-I latina, A-R-I-I, dos veces I latina. Y de igual manera, a través de Andrés Lalo podemos encontrar, así de que les invitamos a que lo busquen y podamos seguir aprendiendo. Andrés, muchísimas gracias por darnos este espacio de entrevista y gracias por estar disponible para poder ampliar en Guatemala este concepto que sin duda va a generar muchísimo interés para crear un ecosistema, que es algo que estamos hablando con Sergio. Pero gracias y nos vamos entonces en la posibilidad de poder platicar contigo en un futuro también. Bueno, gracias a ustedes. La invitación es a seguir aprendiendo. Como le digo a mis alumnos, manos a la obra. Y yo creo que aquí hay una oportunidad para América Latina de seguir construyendo lo que es el futuro de los negocios, y los negocios son tech. Ese es el futuro de cualquier industria en la economía de la América Latina. Excelente. Muchísimas gracias, Andrés. Hacemos una pausa y regresamos con más contenido de Tendencias. En este nuevo año compartimos contigo nuestros más sinceros deseos. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Dios también estará contigo este 2024 y con Él tendrás un año fresh. Ilumina FM. Hola, yo soy Rosalyn Cepeda y hoy te traigo un hack para iluminar tu día. ¿Quieres ser un ganador? Te resumiré dos historias. Jesús ganó en el desierto y Eva perdió en el paraíso. No pierdes o ganas por la situación que estés pasando. Jesús ganó estando en el desierto porque Él estaba siguiendo la voluntad de Dios. La clave está en seguir la voluntad del Dios que nos ama, el que sabe nuestro pasado, presente y futuro. Esto fue un hack para iluminar tu día. Soy Rosalyn Cepeda. Bendiciones. Esta es una radio con certificación Fresh. Ilumina FM. Comenzamos la semana con Tendencias, nuestro podcast live que trae contenido de actualidad de negocios, empresa, mercado laboral, emprendimiento y mucho más. Escuchas Tendencias. El libro Tendencia, Hidden Potential, de Adam Grant. La ciencia de alcanzar grandes logros. Cada uno de nosotros tenemos un potencial oculto. Este libro trata sobre cómo desbloquearlo. Y bienvenidos a Tendencias, programa número 712, la parte 2 de un bonito libro de Adam Grant que nos estamos disfrutando mucho, que se llama Hidden Potential. Y es ese talento, ese potencial oculto que debemos aprender a desarrollar nosotros mismos y también en otras personas. Les saluda Andrés Mejía, estamos con Walter Maera, Sergio está aquí también con nosotros, Sergio Bolaños, pero también don Edgar Gramajo, nuestro amigo intelectual que lee mucho. Edgar, bienvenido. Hola Daniel, buenas tardes. Buenas tardes a Walter, a Sergio. Un gusto poder estar aquí en cabina con ustedes y listos para comenzar esta semana, para compartir lo que tenemos hoy de este libro que de verdad nos está retando un montón. Daniel, Walter, la verdad que son conceptos súper interesantes. Y bueno, vamos a ver qué podemos compartir hoy con ustedes, amigos, algo que se puedan llevar y sobre todo poner en práctica en su día a día. Y en la semana pasada hablamos de la parte 1, nos dio tiempo para hablar del prólogo, una parte del capítulo 1, pero sentí que no te quedaste a gusto con no terminar el capítulo 1 y pasar hoy al capítulo 2. ¿Qué te gustaría comentar del capítulo 1 que no mencionamos? Fíjate que una de las partes que, bueno, la parte central de este capítulo, prácticamente lo que nos llama y nos invita a reflexionar o a comprender, entender, es que somos criaturas inconformes, que nunca estamos, digamos, quietos, y que debemos aprender a través de esta inconformidad el crecimiento en lo que nosotros pues prácticamente hacemos día a día. Aner, comentamos un poco acerca de las historias de estos políglotas
la semana pasada y querido amigo que nos escucha, déjeme contarle algo. Si usted fue o es o está como yo estuve en algún día con querer aprender un nuevo idioma y no se anima porque le da pena, porque se van a burlar de usted, etcétera, en este capítulo Adam Grant cuenta la historia de dos personas que hablan entre 6 y 9 idiomas. Ajá. Y la pregunta es, ¿cómo hacen estas personas para aprender a dominar otros idiomas, ¿no? Y lo que vemos en el capítulo a grandes rasgos es que no debemos esperar el momento perfecto para poder empezar a aprender algo. Yo la semana pasada hice un comentario que me dijo esta frase un compañero de trabajo: nadie aprende a nadar solo leyendo un libro. Entonces, si usted quiere tirarse a aprender algo nuevo, si usted quiere aprender un idioma nuevo, comience por hablarlo. Aunque decía otro mi compañero, aunque sea machucado, pero háblelo sin miedo, ¿verdad? Porque Adam lo que cuenta en este primer capítulo es cómo estos dos personajes se tiraron literalmente al agua, leyendo libros, andando en la calle, hablando con la gente, metiéndose a bares, a brindar y simplemente rompiendo ese tejido de la inconformidad, ¿verdad? Eso que te molesta cuando estás aprendiendo algo. Y que seguramente usted, amigo, en algún momento pudo haber tenido este pensamiento de decir, bueno, yo no me meto a aprender esta situación porque me incomoda. Pero ¿sabe qué? Uno no aprende algo desde el comienzo sintiéndose cómodo. Parte del crecimiento es justamente sentirse incómodo en lo que está haciendo, pero ya cuando usted domina eso, entonces finalmente se va a sentir cómodo, Anel. Y bueno, solo para darle también un complemento, ya no se aprenden de manera fácil otro idioma después de los 18 años. Es un mito. En efecto, los niños tienen la posibilidad porque tienen una elasticidad en su cerebro y que están aprendiendo, están desarrollando y es fácil. Sin embargo, dice el autor que la mejor característica es que se atreven, pues no tienen vergüenza. Si lo van a decir gramaticalmente mal o qué, simplemente hablan, ¿verdad? Hablan como pueden, y esa es la gran característica y la gran ventaja. Pero, ¿qué otra cosa te gustó de este capítulo que quisieras comentar, Walter? A mí me encanta. Mira, me gustó lo que acabas de decir, porque un niño lo que hace es aprende una palabra y la repite. Ajá. Y la repite, ¿verdad? Como estamos, mamá, 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 papi, papi, o papá, papá, papá. O sea, aprende una palabra y la repite y la repite. Y no tiene vergüenza. Entonces, algo que a mí me gustó es, si al niño no le da vergüenza y no se siente ahí pensando, uy, ¿qué va a decir mi papá que no le dije bien? Ajá, exacto. Usted pierda esa vergüenza. Me encantó que decía que se ponía metas. Había una persona que se ponía metas de cuántas veces fallar en el día. Y decía, y una vez calculó que falló más de 200 veces o 300 veces durante un día. 200 veces, ¿cierto? 200 veces al hablar otro idioma. Sí. Creo que pidió un periódico por pedir en un restaurante. Si no me equivoco, creo que fue que pidió periódico. Algo así. En lugar de pedir jugo de naranja. Jugo de naranja, ¿verdad? Jugo de periódico. Jugo de periódico. En español, por cierto. Era de inglés, de hablar español. Entonces, de verdad, perdamos la vergüenza. Pasemos esos momentos incómodos. Y algo que me gustó es, Adam Grant hace dos comparaciones. Generalmente en su libro habla de cómo nosotros pensamos y cómo es que en realidad, cómo es que generalmente suceden las cosas. Y algo en el primer capítulo que me gustó es que nosotros pensamos que el conocimiento viene porque primero nos sentimos cómodos. Y después practicamos y de ahí progresamos, dice. 4 palabritas. Conocimiento viene por comodidad, luego viene por práctica y luego dice progresas, pero no dice. Lo que realmente sucede es que el conocimiento viene por la práctica. La práctica te genera sentirte incómodo porque no te sale bien. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Practicar más. Y después, ¿eso qué te lleva? A un progreso. ¿Y eso qué te lleva? A esa parte. Ya te lleva a la comodidad. Y tal vez me voy a adelantar un poquito más porque el libro trae unos ejemplos increíbles de baloncesto. Por ahí, unos capítulos adelante. Ya te fuiste hasta allá. Sí, ya estoy por ahí, pero ¿sabes por qué? Pero bueno, me fascinó, pero lo quiero. No me voy a adelantar, no voy a hacer spoiler ahorita. Sí. Pero ¿sabes qué me gusta?
es porque en algún momento yo emprendí con una escuela, de baloncesto, y vi cómo los niños iban avanzando y cómo un niño le ha costado rebotar. Me recuerdo un papá que me dijo, a mi hijo no le ponga el balón grande de baloncesto, póngale un balón pequeño. Y le dije, usted sabe que su hijo, si no me equivoco, estaba como en 7 años, su hijo va a poder tirar al aro, porque es una cuestión de una técnica, una habilidad que él tiene que desarrollar, y no es una cuestión de que su peso, el pobrecito, la pelota se le ve más grande que la cabecita del niño, ¿verdad? Sí. Entonces es una cosa de práctica, y eso me gustó, porque el niño practicando y haciendo su técnica se sintió inconforme, igual el papá, pero créanme, el niño lo hizo. En otra ocasión, rápido lo cuento, estábamos haciendo un ejercicio de buscar el balón al tablero, y el chico era pequeñito con respecto a los chicos de su edad, y llega un momento que la mamá me dice, mire, no me gusta que haga ese ejercicio ahí porque yo creo que él no lo puede hacer bien. Me acerco al niño y le digo, hey, yo creo en vos. Ajá. Lo vas a poder hacer. Y créanmelo, amigos, el ejercicio lo hizo muy bien. Le corregimos una postura para el salto y lo hizo muy bien. Y eso es lo que necesitamos, eso es lo que me llama la atención. Sentirnos incómodos. Y bueno, yo solo termino con esto de este primer capítulo. Y era Steve Martin, un cómico que al inicio no destacaba, le iba muy mal. Y escuchaba o copiaba algunos conceptos de otras rutinas que escuchaba y luego pues improvisaba. Su gran salto se dio hasta que tuvo la disciplina de sentar a escribir. No sé si usted ha escuchado eso, yo lo he escuchado mucho de los estandoperos, de la gente que se para hacer, que realmente no es improvisación. Ellos se sientan a escribir las ideas y anotan lo que viven en el día a día y lo ponen como, bueno, esto podría ser el inicio de un chiste, pero tienen que sentarse a escribir. Y él lo procrastinaba porque lo dejaba para después porque no le gustaba, pero fue hasta que se sentó con la disciplina a escribir que su carrera despegó. Me gusta lo que dice el autor, que muchas personas asocian la procrastinación con la pereza. ¡Ah, qué pereza! Pero los psicólogos descubren que la procrastinación no es un problema de gestión del tiempo, sino un problema de gestión de las emociones, ¿verdad? Cuando procrastinas, no estás evitando el esfuerzo, estás evitando las sensaciones desagradables que te genera estar haciendo eso, ¿verdad? Sin embargo, tarde o temprano te vas a dar cuenta que estás evitando avanzar en la vida. Así de que me gustó muchísimo y saca un, si usted vio Ted Lasso, la serie, ¿verdad? Un dicho ahí del psicólogo, ah, sí. Ted Lasso, dice, si estás cómodo con lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal. Tienes que estar incómodo. Y por eso, Alex Álvarez, que también nos dice, estoy aprendiendo alemán. Y por cierto, Alex, tú creo que estudiaste en el alemán, ¿verdad? Pero dice, estoy aprendiendo alemán. Y es aventarse a hablar, ¿verdad? Hablar. Entremos al capítulo 2. ¿Qué te gustó del capítulo 2, Edgar? Bueno, el capítulo 2 abre con una analogía acerca de las esponjas marinas, y una frase con la que abre este capítulo la menciona Leon Mogensen, que dice que no es la especie más inteligente o fuerte la que sobrevive, sino aquella que está dispuesta a adaptarse mejor. Y el autor pues comenta acerca de cómo esta especie de esponjas marinas viven millones de años, ¿verdad? A través de las explosiones volcánicas, sobreviven en condiciones intensas, con predadores, y tienen una capacidad de readaptarse al ambiente y volverse, como quien dice, mejores. Y algo que me gustó de esta analogía que él hace y que al final, dice él, son como los seres humanos, es que tienen la capacidad de filtrar, absorber, adaptarse para lograr crecer y prosperar. Y en este capítulo lo que nos va a invitar el autor es cómo es que nosotros, querido amigo, cómo nosotros estamos haciendo para crecer. Póngale en el área, en el departamento, en la carrera que usted esté siguiendo en este momento, ¿qué está haciendo usted para buscar el crecimiento? Y él dice que no se trata a veces de cuánta información es lo que se está buscando, sino la calidad de información que se está recibiendo, y no tiene que ver
con lo duro que se trabaje, sino con lo bien que aprendemos. Y para mí, cuando hablamos de una esponja, es justamente eso, ¿verdad? Y como mencionaba ahorita Walter acerca de estos ejercicios con los niños en el básquetbol, o sea, están aprendiendo y están captando toda la información posible. Y qué mejor, y recuerdan que la semana pasada hablábamos, ¿no?, de estos maestros que son expertos y les enseñan a los alumnos desde pequeños. Imagínense estos niños aprendiendo así desde el inicio. Y lo vuelvo a complementar con lo que mencionaba Anner, de los niños a la hora de aprender un idioma. Ellos están aprendiendo. Ellos no están viendo si se están burlando de mí, si están riendo, si lo dije mal. Ellos están únicamente diciendo. Entonces, en este capítulo, el autor abre con esta analogía y nos invita a ser esponjas, pero no es únicamente solo a recibir, sino también a buscar información de utilidad, Anner. Así es. ¿Y qué te llamó la atención, Walter? Híjole. Master coach. Master coach. Bueno, escribiéndole una tablita, ¿sabes? Me llamó la atención el estudio que se hizo. Ajá. El estudio de cómo se relaciona ciertas... Aquí va a haber controversia, dije yo. A ver. No, pero a ver, me llamó la atención algo. Habla acerca de la reforma protestante. Ah, sí, bueno. Habla, es interesante lo que dice. Yo lo comentaba con mis hijos, con mi esposa, y le decía, a ver, ¿cómo es posible que viene una reforma y dicen, ¿saben qué? Ahora la Biblia hay que, si queremos cambiar al entorno, la Biblia hay que leerla, ¿saben? La Biblia hay que leerla, no solo escucharla, hay que leerla. Pero pasaba un problema en ese momento, ahí por los años 1500. Ajá. El problema era de que la gente no sabía leer. Y eso me llamó la atención porque yo decía, yo pensé que solo nosotros nos pasaba aquí, pero no. En ese momento en Europa, ahí había un problema de analfabetismo. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa? Es la reforma viene y dice, hay que enseñarle a leer a la gente. Ajá. Entonces, ahí existe después una correlación en el cual comenzás a mezclar o hacer el mix entre cómo cambia, o sea, la lectura de la Biblia hace un cambio después dentro del entorno de la ciudad donde se estaba leyendo en Alemania. Hace un cambio, no solo ahí, hace un cambio alrededor de las ciudades donde se estaba leyendo. Y el estudio muestra que esas personas que estaban aprendiendo a leer hacían un cambio también en el nivel de vida. Económico. En el nivel económico de estos pueblos. Y el estudio muestra un análisis ya unos años después de que los países que implementaron esa reforma tenían mejores indicadores económicos que aquellos países que no lo hicieron o se mantuvieron de una manera tradicional. Eso me llamó la atención. Y este estudio de Max Weber, que en los años 1900, y en efecto los países que son parte de la reforma protestante crecen mucho económicamente, y la justificación básicamente era que aprendieron a leer, ¿verdad? Y en la búsqueda de aprender a leer para leer la escritura, entonces fueron desarrollándose muchísimo más rápido que las otras sociedades. Y entonces el día de hoy todavía permanece ese. Cuando lo vemos en el ingreso per cápita, vemos en los países que iniciaron con la reforma que siguen permaneciendo ahí arriba, ¿verdad? Y por eso el autor mencionaba también mediante gráficas que países como Latinoamérica, ¿no? Donde no llegó esa reforma cultural, entonces se quedaron un poquito retrasadas, bastante retrasadas. Y bueno, interesante, porque el tema nace de del desarrollo del aprendizaje. Y mencionaste algo también, en este caso, Edgar. A ver, el tema de ser una esponja de conocimiento y aprendizaje, hace una tablita que pone, yo tengo una forma de percibir el absorber de una manera reactiva o proactiva. ¿Reacciono o soy proactivo? Y el otro tenía que ver con el ego y con el crecimiento. Y para ser una esponja, yo tengo que ser proactivo y tengo que buscar el crecimiento. Pero si soy, me gustó el ejemplo del teflón, ¿verdad? Proactivo, pero enfocado en mí mismo, ¿verdad? Solo en ello mismo.
soy como el teflón, ¿verdad? Que no absorbe las cosas, sino que más bien lo rechaza. Y hay personas que sí buscan crecer, pero son reactivas y habla que son como la arcilla, ¿verdad? Se deforma y demás. Eso me llamó la atención. Es una matriz, querido amigo oyente, la que nos presenta aquí Adam Grant. Y básicamente formada, justo como decía Anner, ¿cuál es nuestra posición o nuestra postura en relación a absorber información o a buscar información? Entonces, o somos reactivos o somos proactivos. Y sobre el otro eje, por decirlo de una forma, está la parte de qué tan grande está nuestro ego y qué tan humildes somos en cuanto a buscar nuestro crecimiento. Y en esta parte, por ejemplo, una persona que es reactiva a buscar el crecimiento y digamos, de cierto modo es humilde porque sí reconoce que debe crecer, lo que va a suceder es que normalmente esas personas son las que uno coachea, ¿verdad? Ellos no están buscando crecer por sí, pero digamos, sí, se dejan coachar, ¿no? Y ellos van a aprender, pero no va a ser algo que les vaya a llamar la atención a buscar un crecimiento. Estas personas que mencionaba Anner, por ejemplo, las personas que son como el teflón, que son personas que sí proactivamente buscan información, pero tienen el ego muy grande, ¿verdad? Entonces son personas que normalmente a veces usted puede encontrar en sus organizaciones que cuando usted le quiere dar una retroalimentación, un feedback, le dicen, bueno, sí, sí, gracias, ¿verdad? Sí, ya lo sabía. Entonces, ese tipo de personas. Y por otro lado, van a estar las personas, y aquí es donde el autor nos invita a todos nosotros, queridos amigos, a ser primero proactivos en la búsqueda y en la absorción de información, pero también con mucha humildad, reconocer que hay muchas cosas que tenemos que aprender. Entonces, en este sentido, donde él dice, bueno, aquí nos vamos a orientar nosotros al crecimiento, y somos nosotros entonces como una esponja que empieza a absorber la información. Y quisiera contarles una historia breve que narra aquí Adam Grant en relación a un lanzador de jabalina. Está buena. De África, uh-huh. Que se llama Julius Yeo. Es una historia, a mí me pareció súper, súper interesante. Fíjese que él se convirtió en un medallista olímpico. De este lanzamiento de jabalina sin haber tenido un coach, un entrenador, nunca. Y me llama la atención porque dice que desde el inicio él empezaba jugando tirando palos con su hermano mayor. Él vivía en Kenia y así fue como que él fue desarrollando todo este tipo de amor al tema de la jabalina. Jugó fútbol, después su entrenador lo llama para jugar en campeonato de junior de jabalina. Y aunque él, digamos, físicamente no tenía un gran peso y estatura, aún así, él tenía una capacidad para lanzar lejos la jabalina. Lo interesante de esta historia es que Adam hace una comparación con otro atleta de apellido, aquí tengo apuntado, Ihab, es un egipcio, que él era como el top en aquel entonces de este deporte. Lo curioso, y trasladándolo a esta matriz que acabamos de hablar, es que este egipcio le pagaban viajes a Finlandia, coaches, entrenamiento y un montón de cosas, digamos, para su preparación. En cambio, Julius, este deportista geniano, y me da risa porque el autor dice, su entrenador era YouTube. Y él aprendió ahí en YouTube. ¿Cuál es la conclusión de esta historia que nos cuenta Adam Grant? Que normalmente las personas que estamos más dispuestas a aprender por nuestra cuenta sin esperar que alguien, digamos, mueva ficha por nosotros, a largo plazo tenemos mayor capacidad de lograr ser exitosos, aprender muchísimo más que aquellos, lo voy a decir con mucho cariño, les sirven ya en bandeja de plata todo el estudio, todo el aprendizaje, porque simple y sencillamente como que no les motivan, ¿verdad?, a querer aprender algo más. Entonces, en este capítulo, esta es una de las historias que cuenta Adam Grant y dice al final, mire, esta es una historia como que hágalo por usted mismo y va a aprender más. Esta es una historia genial, bueno, y es que el otro también se fue a Finlandia y ahí estaba con el mejor entrenador. Y en la mejor escuela. Y el otro lo superó. Y me encantó el tema de la gráfica, que también aparece como que la evolución de uno y la evolución del otro, en qué momento uno supera al otro, usando los dos ejemplos. Y si aprendió a conocerse, porque ajá, también llega un momento en el cual dice que el peor lanzamiento que hizo, ajá, lo hizo le valió para ganar el campeonato, que incluso hasta se cayó. Entonces, él aprendió también a conocerse en cómo crear su propia técnica. Así es. Y terminemos con esto. Último tema. Y se los voy a leer como yo lo entendí. La gente
tiende a ser o crítica o animadora. Es difícil encontrar entrenadores. Una persona crítica ve tus debilidades y te ataca, ¿verdad? Ataca lo peor de ti, pues, ¿verdad? Una persona que es animadora, cheerleader, dice, ve tus fortalezas y celebra lo mejor de ti. Y entonces, y un coach ve tu potencial y te ayuda a convertirte en una mejor versión de ti mismo. Y entonces, quien nos cuenta esta historia, dice, yo decidí convertir a mis críticos y animadores en entrenadores. Y entonces, en lugar de buscar comentarios, es mejor que pidas consejo. Los consejos, ¿verdad?, cambian la atención a cómo puedes hacerlo mejor la próxima vez. Es decir, no pidas una opinión, ¿cómo lo hice? Sí. ¿O cómo lo hicimos, Sergio? ¿Verdad? No, ¿verdad? Mira, ¿qué me recomendás para hacerlo mejor, verdad? ¿Qué crees? ¿Qué me dirías para...? Pide consejos y eso te hace ver, bueno, te hace avanzar muchísimo más, ¿verdad? Yo diría que el coach te dice la verdad. Te dice la verdad. Lo construiría sobre eso. Así que busque eso. No busque gente que le anime, que le eche porras. No busque gente que lo destruya. Busque a alguien que de verdad ve su potencial y dice hasta dónde puede llegar. Y hay una parte interesante en esto que está comentando Anner y Walter, amigos. Si alguien le ha dado retroalimentación algún día a usted, ¿cómo filtra usted esa retroalimentación? Es decir, ¿qué peso le da? O sea, ¿voy a tomar el consejo que me está dando Anner ahorita, que me está dando Walter ahorita, o no? Y me encantó porque hay una gráfica que está en este capítulo que pone Adam Grant y dice en qué fuente podemos confiar. Y él básicamente menciona tres formas en las que usted puede filtrar cuando alguien le da retroalimentación o le da un consejo o le da su opinión, y son estas tres. Miren, primero, es una persona que se preocupa por usted. Usted tiene que filtrar eso, decir, bueno, Anner se preocupa por mí, bueno, ese ya es un punto. Dos, ¿qué credibilidad tiene Anner para decirme este consejo, esta opinión por este problema que yo estoy pasando? Y tercero, familiaridad. ¿Qué tanto me conoce Anner a mí para darme esta opinión o consejo? A mí me pareció genial esto porque para consejos hay mucha gente y todos quieren opinar y decir, sí, esto en su bien, eso. Pero dice uno, bueno, con tanta información, ¿a qué le pongo atención y a qué le hago caso? Y Adam nos dice, bueno, ponga mucha atención. ¿Quién realmente está preocupado por usted? ¿Quién realmente es experto en eso que usted está pasando ahorita? ¿Y qué también lo conoce? Si usted hace este filtro en esos comentarios o consejos que las personas le dan, volviendo a este capítulo 2, usted como esponja va a lograr absorber bien esta retroalimentación que le den. Excelente. Walter, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Yo creo que voy a terminar con una frase, parafraseando la primera frase con la que comenzó Edgar, es, y yo diría, amigos, recuerde algo que un catedrático en algún momento dijo, todo organismo vivo sobrevive, sí, solo si su tasa de cambio es igual o superior a la tasa del cambio del entorno. Así que tenemos un gran reto para mantenernos vigentes. Qué buena frase esa. Está buenísima. Bueno, muchísimas gracias, amigo oyente, por habernos acompañado en este programa. Y lo esperamos el próximo lunes. Rodrigo García en los controles, Yulisa Sánchez en la cápsula de El Liderazgo al Estilo de Jesús. Nuestro invitado de hoy, Andrés Leal, gracias también por estar participando con nosotros. Sergio Bolaños, que nos hiciste ese contacto también. Walter Maeda, que desafió el tráfico para venir acá. Y también Edgar Gramajo, que desafiaste el tráfico para estar acá con nosotros. Aquí estamos, Andrés. Gracias por ser parte de este programa y lo esperamos la próxima semana. Dios bendiga esta semana, la penúltima del mes de enero. Tendencias es una producción de Ilumina FM. Conoce más visitando ilumina.fm. Este año de verdad me voy a estresar menos en el tráfico. En este nuevo año, tú pones el esfuerzo y nosotros la música. Escuchas Fresh Sounds en Ilumina FM. 19 horas en punto. Comenzamos en 10. 10, 10, 10, 10, 10.